Leonora, para darte un ejemplo, me llamó mucho la atención la temática indígena, es decir, la temática de aquella parte de nosotros mismos, ¿sí? Este, que forma pues nuestra propia identidad. Mira, este es un fenómeno biológico, y el arte de alguna manera crece, se desarrolla y muere, como las sociedades, como las revoluciones. Nuestra revolución se da, creció, se desarrolló y murió. Hacemos a través del arte y la cultura, resultaría falso si cerramos los ojos a la realidad. En este mural, a ningún político del pasado ni del presente, mi heroína es una sencilla mujer del pueblo. A los seres debemos una deuda de cerca de 300 años. Los hermanos Seris requieren reconocimiento y solidaridad. No discriminación ni tampoco lástima. El rescate de esta identidad en la zona donde nos encontremos los mexicanos, porque son mexicanos, somos sonorenses, tenemos los mexicanos que ver la recuperación, la reintegración de una identidad que, siendo estética, es psicológica, una identidad existencial. Que el arte, sí, sabemos, socialmente tiene la obligación, si el artista es consciente, de tratar de rescatar. Cuando me enteré de la existencia de Amalia Astorga, me di cuenta de que podíamos mejorar el tema y empezar a trabajar con historia viva, ya que ella inclusive está dispuesta a venir a posar aquí. Ella es una serie, como todos sabemos, que tiene un gran potencial, una gran simpatía entre mucha población de Hermosillo, por lo que significa, por ser una mujer que ha llevado adelante sus tradiciones, pero además que vive dentro de un mundo de magia y de poesía, de una cultura muy pura todavía.
estuvo invocando, ¿sí?, a sus dioses, unos santos que ella inventa, ¿no?, que ella descubre, que ella nombra. Inclusive, pues, el santo que se manifiesta como un coyote.